Actualmente, la presa de la Purísima en Guanajuato capital está siendo contaminada las 24 horas del día con millones de litros de aguas negras provenientes del drenaje del fraccionamiento El Manantial, ubicado al sur de Guanajuato capital. Un caso en el que la ciudadanía guanajuatense ha denunciado corrupción por parte del director del sistema de agua potable y alcantarillado de la capital, José Lara Lona. Esto debido a que hace unas semanas, luego de ganar un juicio legal, el propietario de uno de los terrenos por donde atravesaba la línea de drenaje decidió romper y enterrar dicho tramo de tubería, problemática que la constructora Guiar resolvió, primero, desviando su drenaje a un río de agua de manantial, lo que causó conatos de enfermedades entre la población de Paso de Perules, comunidad aledaña al fraccionamiento del manantial, así como la muerte de algunos animales. Después, cuando los habitantes de Paso de Perules reclamaron esta situación, la constructora Guiar respondió abriendo una zanja a cielo abierto para desviar las aguas negras a un arroyo que rodea la comunidad antes mencionada. Arroyo que alimenta un río que desemboca en la presa de la Purísima, al sur de Guanajuato capital, uno de los principales vasos captadores de todo el estado de Guanajuato, cuyas aguas sirven principalmente para el riego de cultivos para consumo humano. Esta contaminación no solamente daña la presa de la Purísima, este río de aguas negras tiene gran potencial dañino para la ecología y la salud ambiental de cada metro de tierra por el que se abre camino. Y es que estas aguas, que se filtran a las tierras y sembradíos por donde pasan cerca, contienen no solamente desechos humanos, tienen también jabones, detergentes y demás químicos de limpieza, grasas y residuos químicos de los distintos productos utilizados en las casi 2.000 viviendas con las que cuenta el fraccionamiento manantial. Muchas sustancias altamente nocivas para el medio ambiente que circulan sin ningún control 24 horas al día, generando incluso un riesgo sanitario para la población humana que se encuentra a su paso. Un caso en el que los responsables no han dado la cara, ya que por un lado, la constructora Guiar les dice a los habitantes del fraccionamiento que es responsabilidad del sistema de agua potable y alcantarillado de Guanajuato, cuyo director es José Lara Lona, quien a su vez ha reiterado que se trató de un asunto entre particulares, es decir, constructora Guiar y el dueño del predio, por lo que ellos no tuvieron nada que ver. Mientras son peras o son manzanas, el río de aguas fétidas y contaminadas continúa fluyendo, directo a las aguas con las que regamos nuestros alimentos. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Sharon Flores, informó Héctor Almaguer.